Muy buenas tardes amigos y sed bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51, el rincón del misterio. La gente, las familias suelen ir a los zoológicos para ver animales y los fantasmas obviamente o las apariciones sobrenaturales son la última cosa que uno espera encontrarse allí. Sin embargo, en muchos zoológicos parece que los animales y la flora no son los únicos habitantes. Hoy en Arcadia vamos a hacer un recorrido por algunos de los zoológicos más embrujados de los Estados Unidos, donde aparte de haber salvaje vegetación y fauna, también se pueden ver fantasmas tanto humanos como de otros tipos de seres. Comenzamos nuestro viaje en Cincinnati, en el Jardín Botánico y Zoo de Cincinnati, quizá uno de los más conocidos zoológicos embrujados del mundo. Junto a su jardín botánico, inaugurado el 18 de septiembre de 1875, el llamado Jardín Botánico y Zoológico de Cincinnati es el segundo zoológico más antiguo de los Estados Unidos. Sin embargo, durante años, los visitantes del zoológico han afirmado que mientras caminaban por los senderos boscosos más aislados que serpentean a través del parque, se han sentido acosados por una leona espectral que en ocasiones ha estado tan cerca de ellos que han llegado a escuchar sus patas corriendo a toda velocidad hacia el grupo. Así, tal como su respiración pesada e incluso los rugidos a sus espaldas. A veces, esta leona fantasmal, que según los informes puede aparecer tanto de día como de noche, ha sido vista mirando a través del follaje con sus ojos verde oscuro antes de desaparecer sin dejar ningún tipo de rastro. En otras ocasiones, el testigo escuchó a la bestia fantasma detrás de él solo para girarse y no ver absolutamente nada. Algunos visitantes desconcertados que han sido acechados por la leona han afirmado que se sintieron como si fueran una presa del animal, pero nunca se ha producido ningún ataque. La leona fantasma supuestamente aparece en las zonas más remotas del parque entre la espesa vegetación. A pesar de su hábito desconcertante de arrastrarse detrás de la gente, se dice que tiene cierta timidez o bien simplemente mira a las personas con sus ojos brillantes desde la lejanía, y lo más sorprendente de todo es que nadie conoce su verdadero origen. De acuerdo con el personal del parque y con los registros históricos, nunca ha habido una leona que haya sufrido una muerte traumática en dicho zoológico, a pesar de que tal vez podría ser una leona que murió en paz y simplemente se niega a marcharse, aunque cierto es que la leona fantasma del zoológico de Cincinnati no está considerada como una fuerza maligna, más bien como una fuerza de protección y una guardiana de dicho zoológico. Nos vamos a Filadelfia. El zoológico de Filadelfia es el zoológico más antiguo de los Estados Unidos y también se considera embrujado. Inaugurado el 1 de julio de 1874, solo 14 meses antes del zoológico de Cincinnati, se dice que fue construido sobre un cementerio indio. El edificio llamado The Solitude House, el cual fue utilizado como la zona de los reptiles, está invadido por unos fenómenos extraños. Pisadas fantasmales, extrañas voces y una música antigua que surge de la nada e incluso la aparición de una mujer con un vestido blanco son solo algunas de las actividades sobrenaturales con las que tienen que convivir los trabajadores de dicho zoológico. Algunos visitantes han quejado de que su pelo era cogido por unas manos invisibles y de haber escuchado una voz espectral masculina que decía que se marcharan de allí. Algunos creen que se trata del espíritu de John Penn, quien construyó el edificio. Otro edificio embrujado en el zoológico es el edificio Shilly, que alberga las oficinas de administración y aulas para diversos programas educativos. Los testigos dicen que las puertas del edificio se cierran de golpe por sí solas y una cara fantasmal asoma por las ventanas. También encontramos el edificio Penrose, un antiguo laboratorio veterinario donde generalmente las luces se encienden y se apagan solas, gran cantidad de puntos fríos existen dentro del edificio e incluso se habla, como hemos dicho antes, de la aparición de una mujer espectral que deambula por los pasillos vestida de blanco. Aunque sin duda amigos, el lugar más embrujado de este zoológico es la llamada The Tree House, la casa del árbol, que una vez fue un corral para animales, pero ahora se utiliza para diversos eventos. Está lleno de huellas fantasmales y hay una palpable sensación de temor que desciende sobre todos aquellos que visitan este lugar. Toda esta actividad sobrenatural ha hecho que el zoológico sea un lugar popular entre los investigadores de lo paranormal e incluso el tema fue abordado y fue motivo de investigación en 2010 por el programa Ghost Hunters, los cazadores de fantasmas. Y como no amigos, no podíamos acabar con este recorrido espectral sin visitar el zoológico de Lincoln Park en Chicago, Illinois. Lincoln Park Zoo tiene una historia increíblemente sobrenatural, veréis. En 1837 el zoológico se utilizó
su zona sur, para ser más concretos, como un cementerio para la ciudad de Chicago, ya que eran miles las personas que eran enterradas víctimas de los brotes del cólera. Agregando un poco más de historia oscura, Lincoln Park Zoo, hubo un puente que entre 1894 y 1919 de más de 12 metros de altura, que originalmente era destinado a ser un lugar para que los visitantes pudieran disfrutar del paisaje y de las vistas, pero que se hizo más conocido como un lugar donde se podían suicidar saltando desde el borde o colgándose de él. Se estima hasta la fecha que unas 100 personas encontraron su final en este puente, ganándose el siniestro apodo, como no, de Puente de los Suicidios. Existen tantos lugares en el zoológico con extraños fenómenos que es difícil realmente saber por dónde empezar. The Lion House, la Casa del León, se dice que está habitada por una mujer espectral que viste ropajes blancas de la época victoriana y que deambula por los pasillos. Este fantasma en particular tiene el hábito de ser visible en los espejos de los baños de las mujeres. Otros fenómenos incluyen voces procedentes de la nada y huellas fantasmales, así como portazos y luces que parpadean. Los visitantes que toman fotografías de los animales son a menudo sorprendidos al encontrar en sus fotos extrañas nieblas, rayajos, árboles, luces, caras, incluso otro tipo de extrañas apariciones que no tienen ninguna explicación en sus fotografías. Al parecer, amigos, extrañas historias como estas hay en todos los zoológicos del mundo. Si uno cree en esas cosas o no, los zoológicos embrujados son sin duda lugares únicos en el mundo donde se puede experimentar todo tipo de fenómenos, por lo que la próxima vez que decidáis visitar uno, tal vez podáis encontraros más de lo que podáis esperar dentro del zoológico. Tenéis que ir con los ojos bien abiertos. Amigos, esto es todo por nuestra parte. Os pedimos por favor que si os ha gustado el vídeo, os suscribáis a nuestro canal, que nos deis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia. Esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.